Santa Magdalena de Canosa. En 1774 nace en Veneto, Italia, Magdalena Gabriela, quien, con tan solo 5 años de edad, queda huérfana de padre y su madre, queriendo contraer matrimonio de nuevo, deja a su hija a personas extrañas que la críen bajo una rígida educación francesa, lo que a la pequeña Magdalena afectó ya que no tenía el cariño materno. Pero eso no la detuvo y se dedicó desde muy pequeña al estudio y a la piedad cristiana. Desde muy pequeña denotó su gran entrega a Dios en la oración, estudios y en las obras de caridad hacia los pobres. Siendo una joven inteligente y hermosa, rechazó el casarse y comenzar una familia, por lo que decidió entregar su vida a Dios y solicitó entrar a la Orden de las Carmelitas de Cornelio, donde fue aceptada 2 veces. Pero las 2 veces ella se retiró porque no se sentía en consonancia con la vida inspirada de Santa Teresa de Carmelo, fundadora de las Carmelitas. Magdalena regresó donde su familia, donde se dedicó a los quehaceres del hogar, pero siempre estaba en oración, por lo que su casa parecía espiritualmente una iglesia-convento. Al cumplir 33 años, ella sintió la vocación de ayudar a otros y no había mejor momento para hacerlo que aquella época. En toda Europa había muchos conflictos políticos, estaban las guerras napoleónicas y muchas enfermedades que tenían como consecuencia el empobrecimiento de la población. Había muchos huérfanos, viudas, heridos de guerra y personas enfermas, por lo que Magdalena sintió la necesidad de ser una ayuda y un alivio para esas personas, por lo que se fue a Venecia a comenzar con esta misión. Debido a su gran ejemplo, muchas jóvenes comenzaron a ayudarla y se entregaron a esta bondadosa misión. Magdalena, para llevar una mejor organización, funda una congregación llamada Hijas de la Caridad, las que hoy en día se le conoce como las Canosianas. Magdalena también fue madre adoptiva de un niño, quien era hijo de una tía de ella, la que falleció mientras Magdalena había regresado a su casa luego de retirarse de las Carmelitas. El 10 de abril de 1835, Magdalena fallece, dejando un gran vacío entre las religiosas y entre todas aquellas personas que ayudó en sus 33 años entregados a los más necesitados. Fue beatificada por el Papa Pío XII y proclamada santa por San Juan Pablo II el 2 de octubre de 1988. Santa Magdalena de Canosa ruega por nosotros.